Adiós. Vamos duro. Ya lo tenéis hecho. Yo creo que es esa, ¿no? No he visto a ninguna, yo. Mira. ¡Vamos, bombas! Vamos, ¿qué pasa? Muy fundido. Dicho que voy frenando. Si te van empujando, chaval. Gracias por aquí. ¿Qué pasa? ¡Cogen el barrea que está ahí mismo! ¡Este nudo como mora! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, amiga, que está chupado ya! ¡Viva, marica! Vamos, Javier. Vamos, Javi. Por el frío que hace, no te lo quites, hombre. Vamos, Ignacio. ¿Rama queda por ahí? Vamos así. Fácil, ibas al lado de los peloches, no me jodas. ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, la puta! ¡Qué buena gallina! Las dos cosas, ¿cómo te vives? ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vamos, Pau! ¿Cómo lo llevas?
sorprende a ninguno de los del mapa. Están viendo a todos. No, vale, primero ya. ¿Eres fiable? Sí, hombre. Ah, bueno. No, yo... No, yo...
cabeza ni bueno, ni de paquete. Pues yo se tumbaba, yo me tumbaba, pero por lo contrario me decía, chico. Ahora no me digas. Ahí está sacando nomás que la. Cuando llegan los buenos los giras. Ahora me digas. Gracias. Ahora, por detrás, por detrás. Ahora, venga, va. ¡Vamos, Alba! Thank you.
Sabéis, quien quiera ropa de montaña, las mejores marcas, con un trato maravilloso. Hola, Esperanza en Morar Zarzal, con su tienda GR10. Oye, me han dicho que tú eras aquí un también, fundista o que era. Bueno, ya será menos. Esta carrera navidad. Ella es fundista. ¿Cómo te llamas? Y que, bueno, Jorge. Jorge, ¿qué? ¿Cuál es tu currículum? ¿Qué has hecho? No, bueno, yo soy poquita minutos. Cosa, ¿eh? Vamos a ver cómo va la rivalidad. Yo no soy más indicado para hablar de nuestra foto. 50 minutos está por ahí, Javi mismamente es el mejor. Que no estaba de la morena en la salida dorsal número 2, que seguramente iba a ganar. Y a partir de ahí, los hermanos Lloréis. ¿Tú no quieres salir? No, gracias. No, oye, me ha dicho Gaby que tú tienes alguna web con fotos de carreras de chicas o algo. Sí, he hecho una página web para chicas que corren o que hacen deportes de... ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Avernotrail.com. Avernotrail. Ahora tienes que decirnos si es con H o sin H, si es con B o con V, pues claro. Con V. Es como Averno del infierno, pues igual. Avernotrail. Más o menos. Venga, ya la veremos la página, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. De acuerdo. Aquí está, efectivamente, 47 minutos. El chico está bien, pero el dorsal es un amigo. Bueno, no pasa nada. Enhorabuena, ¿qué tal? El terreno, ¿qué tal? Mucho agua, mucho barro. Para que yo no parando, pero además muy bien. Barro, el terreno hablando porque está haciendo un tiempo fresco, muy bien. ¿Te vas a terminar el amigo con cariño? Muy bien, pues no sé, como Valencia ya te lo digo habitualmente, pero muy bien. Bueno, pues nada, la vuelta, perdón. Gracias, ahí está, bajaba de 50, la últimos 47 minutos y segundo gol que vamos a sacar la puerta de la guerra. Ahí está, la gente del fondo, dorsal número 3, Rodrigo Álvarez, el uno de los favoritos también. Y tercer clasificado, enhorabuena, de Dios, segundo clasificado, y tercero, uno de los hermanos Jordi, de así que lo últimos. Estaba aquí los favoritos, enhorabuena, que han hecho todo el dolor. ¿Es la de Oscar también o no? ¿Nos la alquila o no? Sí, no podía venir hoy. Bueno, pues ya hemos cerrado ese podio, las diferencias son grandes, esperamos seguramente a clásicos como Juan Majestas, como Ramón García de los Huertos, que ya su podio que viene aquí, y cómo no la primera mujer, vamos a ver qué es. Yeah.
deseo. Enhorabuena. Mítico ya aquí con su preferida que tal está yo. Bien. Enhorabuena. Otro de los hermanos de la ciudad que nos ha hecho mucho por la mano de la tierra en tercera posición era uno de los favoritos en esta carrera de pan. Les digo sorpresas por ser el nuevo recorrido, ya lo sabéis. Dando mucho agua, mucho deseo,
100 kilómetros prometió que venía a hacer pelea. Y aquí está su larga, muy pequeña de distancia. Vamos a ver. Ha gustado, si cada vez esté bien, y en un año este de los palancas. Muy bonita, a la de Cristina, a la de Santa Cruz, a la de Santa Cruz. Pero pasando, ¿eh? No lo voy a dejar. Bueno, mi gente, mejor. Hasta que llega. Pues nada, ya lo sabéis, a 12, muchísimos años de luna. Vamos a recordar que este año la entrega de premios es a las 11 de la mañana, para que luego vayan a la ciudad de las Cataluñas, así que por favor, los ganadores, recuerden que es un ganador que tiene el 5, que no está por la zona del escenario, para que los tres trofeos, que es un ganador importante de allá. Vamos a medir muy importante ahora, todavía es pronto, pero ya tenemos que recordar, hay que mirar esta zona de vida. Vamos a hacer, por favor, que todos los grandes, niños, personal que no sea de organización, que salga un poco del recinto vallado para así poder ver cómo están en meta, si hay algún problema médico o alguna atención. Y recordad que hay que devolver el chip. Por favor, corredores, hay que quitarse el chip tranquilamente. Hay un personal aquí, hay unas cajas, en el fondo está la misma llamando. Las bebidas isotónicas, la naranja, los polvorones, ese vino dulce tradicional que está dentro de esta carrera, así que todo eso al fondo. A ver, oye, por favor. Mira que estamos para adelante. Importante, justo aquí atrás, está la gente de Colombia, como la gente de Ciencia Villa, de un lado, pero tengo un pequeño problema y la gente izquierda, que debería estar fuera, seguramente, porque cuando entren los 5 corredores, va a ser imposible que todos los 5 corredores nos puedan entrar, así que debe estar detrás de la pantalla, todo el personal que no sea de la organización, por favor, cuando llegue a pronto, no pasa nada, pero luego es una guía de corredores, vamos a pedir más una comprensión, y especialmente a todos los corredores que han terminado la prueba. Vamos a pediros por favor que sigáis hacia adelante, que devolváis el chip, porque en menos de 5 minutos aquí no va a haber 10 paros. Y así dejamos esta entrada segura para que quiera ver por favor a ver si hay algún pequeño problema, alguna cosa, alguna malusión. Gracias a todos. ¡Hemos ganado! ¡Vaya sprint! ¡Vaya sprint! ¡Que se está viendo en esta línea, nena! ¡Gente del día de la clave! ¡Bien! ¡Primer corredor de Corre! ¡Un minuto para Salva Rana! ¡Aquí está! ¡Ya lo sabéis! Los proyectos son el año tan bonito de Marcos Santander con Cruz Roja y que terminarán el maratón de Sables en abril. Toda esta gente que veis que por aquí corren un kilómetro más. Pues nada, www.correunkilometromas.org. Están recogiendo muchísimas donaciones para un proyecto muy bonito de Cruz Roja en España y que terminarán viendo el maratón de Sables en abril. Un equipo que capitanea el campeón del mundo de maratón, Matisse, y correrán. También en el maratón es el 24 de febrero, ese maratón que es el más claro de Europa,
y que todavía tienen inscripciones. Y aquí están, aquí, el 2 de marzo, con esa carrera réplica, esa carrera que se presentó el espacio de los pequeños, pasado por la Castilla de Madrid, el 3 de marzo, con el medio maratón de Santander, de los 30 maratón de Santander, y que terminarán en abril en esa prueba técnica de Santander, señor del desierto, en Marruecos. Si llegamos a pedidos, por favor, que se unen esos metas, vayáis tocando el chip tranquilamente, y que al fondo hay que recoger el acompañamiento. Vamos a pedir a los acompañantes que no estén dentro de la recta meta y que no hace falta quitarse el chip aquí delante. Hay muchos metros para quitárselo, lo importante es que no se quede parado ahí. La primera chica. Vamos a pediros que sigáis andando, no se falta hacer chica. La primera chica en línea de cada 240 euros. ¡Luria María! Rafa. Enhorabuena. Aquí está María Luisa García Rafael. Vamos a dejarla que coja un poquito. Que respire María Luisa. Enhorabuena, ganadora de esta novena edición de esta prueba, de esta carrera de vida de este día de San Rafael. Asistir a punto. María Luisa recibiéndonos, enhorabuena de muchísima gente. Tenemos otra enhorabuena más, ¿qué tal la carrera? Este año otra vez que más alto, ¿a la que tal la zona carrera? Muy bien. ¿Y un técnico? No, tampoco, queda un poco de mano. Pues nada, enhorabuena, María Luisa, este aplauso es para ella, ganadora de esta novena edición ya, que ya tenemos, madre mía, de Raúl Arranz entrando en meta, otro clásico también, de los que enseñan el recorrido todos, saben que es el recorrido que cambia. Raúl, ¿te dejo por querer o hablamos? Bueno, cuida que quieras, te dejo conmigo. Bueno, muchas gracias a todos, hemos disfrutado, hoy en día la gente iré, con la mitad de la carrera y una de ellas. Gracias, Raúl. Isaac Suárez, compañero de Ciudad de Marta, que cubre la información del Rayo Vallecano, el segundo equipo de Madrid, ¿no? Casi primero, ¿verdad? ¿Qué tal, Isaac? Tu segunda experiencia de despedida, ¿qué tal? Bien, entrenamos, lo entrenamos, venimos. Sí, está bien. O sea, yo distinto el recorrido, ¿no? ¿Cómo lo ha sido? Sí, pues con tanto que no había un río, ¿no? Bueno, enhorabuena, Isaac. Ya sabéis, todos los días en el diario Marca, cubriendo la información del Rayo Vallecano, gran periodista y mejor amigo. Y enhorabuena a todos. Y todos vamos a pediros, hay que seguir andando, no estéis parados en la línea de meta, no hace falta ganarse el chip, nada más pasar la línea, tranquilos, hay mucha distancia, y van a pedir los compañeros del chip más adelante. Bueno, vamos a seguir esperando a los compañeros del equipo, corre un kilómetro más. Pero aquí está Juan Carlos Albarrán, primero corredor de este grupo. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues ya le ha dicho todo. Solo me queda recordar la página web, que es www.corre1kilometromas.org. Un proyecto muy bonito, confiado por Marcos Santander, con muy buen compromiso solidario, que terminará en el marco de Sabores, recogiendo muchísimos fondos aquí en Europa, para España. Como he dicho, es un evento bastante dedicado para muchas familias, y también un poco paso más en esta preparación para ese evento de hoy, para esa prueba de autosuficiencia en Marruecos.
Vamos a pedir por favor, corredores, que no paréis, hay que seguir andando, no hace falta quitarse el chip, nada más pasar la línea directa, hay como 80 a 100 metros para quitarlo, y tranquilamente al fondo, recogerse la memoria adentro, no la vayáis en contra, carrera. Chicos, no hay nada mejor que seguir andando un poquito, pasando el pie de meta. No os preocupéis por el chico, lo van a poner más adelante, pero no vamos a ir tapón. Vamos a seguir andando con Carlos del Río Jala, otro clásico también del Atlético. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo está? Aquí tengo un secreto, y es que en la noche mejor no tienes el recorrido ya para estudiar. Pero tú, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Me imagino que me ha pasado bien, mucho agua. Enhorabuena, otro corredor de tierra, traga Messi, entrando en los blancos. Ese grupo de semana, poco cerras. Y que nos trae siempre a más de 60 corredores. En esta fiesta del Atlético, aquí en Cerdeña, Fabio Codán. Esta italiana que llegó a España hace poquitos años y que es una máquina del triatlón en el Marlins. Ahí está, el peor que no pilló el podio ni por poquito, no sabe por categorías. Enhorabuena a todos, vamos a pedir que sigáis andando, pero cuando empiece la línea de meta no se la echéis a quitar el chip, tranquilamente hay espacio suficiente para entrenarlo y para quitarlo. Otra chica más en línea de meta, el clínica en Menorca, que tal la prueba. El de la gorra, que no salere, 508, 508. Felicidades, campeón, Tengo aquí a un corredor fuerte, patrocinador de la prueba del primer año, el pescado sorviejo, acá tengo que decirme la maldita de una hora. Queremos matar a la prueba de la gente de adulto, porque no lo alguien que saca una canoa, pero un tío pequeño como tú, que se mueve con la gente como que tiene la vuelta, no está bien. Pero seguimos recibiendo corredores en esta línea de meta. Vamos a pediros que nos paréis, que hay que seguir andando un poquito. Enhorabuena a todos. Hola, chicos. Seguramente sale con trofeo. Enhorabuena. Otra corredora aquí del pueblo, el Pepe Villa. El Pulso Maratón, el Jazz en sus espaldas. ¡Felicidades, campeón! Vamos a pedirlos, por favor, que no os paréis en la línea de meta. Sobre todo acompañantes, vamos a pasar un poquito. Aquí la gente que está mirando el tiempo pasa. Y vamos a ver que ocupen, no hay que agacharse. Aquí a tiempo, al pasar del centro, el que coge la línea de meta. ¿Cuándo
los que debutan, a los que vienen todos los años, los hay aquí que han corrido ya las 9 ediciones. Hay otros que corren por primera vez en esta mítica prueba ya de Cerquedilla, en este trofeo de Navidad, que ya tiene patrocinio no solo del Ayuntamiento, sino de ASI, un trofeo de trabajo, y que cada año tiene sus 2.000 corredores puntuales que están aquí en la campaña, y que luego tendrá las carreras de niños, que todavía estamos dando dorsales. ¡Hola! Vamos a seguir andando, no hay que meterse el chip en el medio de la calle.
pasa. Seguro que se hace en el lo mismo lo que le va a pasar. Le va a llegar alguno por detrás. Lo más que venir aquí delante. Como que salen ladicos y al final se chile, está en posición por espacio. Lo sea con la meta muy fría. Le van a pedir su gloria. No lo piden, no pasa nada. Si lo miráis con poca vida de esos grudos. Así está muy bien. Así se la va a entrar en el cielo. Con la estructura de meta. Por favor, muy importante, quitar
nos han estado mirando, tocando detrás y participando en todas las carreras que puedan. Vamos a seguir recibiendo corredores en España, que es tan importante no pararse, seguir andando. Tengo aquí a los romanos, con esas palmas, con esas pelucas de lanza. Quiero que sigan lo que no me puedo creer. Vamos a ganar. Y que están en el último fondo,
está acabando ya. ¿Dónde estáis vosotros? Muy bien. Pues yo en un cuarto de hora un poquito más estoy ahí, ¿de acuerdo? Una cosa, ¿va también Manuel? ¿No va Manuel? ¿Cómo es la cosa? Va, vale. Venga, pues yo ya voy para allá, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Yo me tapáis una zona de metas y tenéis que correr despacito.